El diario del terror, el lugar en donde se reúnen las películas, las series, la magia, la brujería, las curiosidades y todo lo que tenga que ver con el mundo del terror y lo paranormal. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola, buenas noches fanáticos del terror, bienvenidos a este nuevo episodio de El Diario del Terror. Gracias por estar conectados día a día con los episodios nuevos. Recuerden, vamos de lunes a viernes. Los invito a que se relajen un poco, a que le dediquen un poco de tiempo al programa. Recuerden que no son programas largos, la idea no es quitarles mucho tiempo, sino que lo disfruten y ser no ser tan extensos con relleno y relleno, sino ser concisos en el tema. Los invito a nuestras páginas habituales o oficiales, mejor, descargasdeterror.blogspot.com, el cual es el blog donde encontrarán películas para descargar, para ver en línea, la diva de la semana, el top semanal de personajes para que lo conozcan ahí. Semana a semana actualizamos la diva y el top. También encuentran los diferentes programas anteriores. También encuentran información sobre próximos estrenos y muchas cosas más. Ya lo saben, descargasdeterror.blogspot.com. Nuestra página en Facebook, www.facebook.com/películas de terror, para que estén conectados con nosotros, interactuemos, comentemos películas, las califiquemos, las recomendemos y muchas cosas más en nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube, que nos encuentran como Descargas de Terror, para que vean documentales, series de terror, videos antiguos, trailers, cosas paranormales en Descargas de Terror en YouTube. Bueno, hoy es miércoles y como es habitual los miércoles hablamos de cosas que tengan que ver con el paganismo, el vudú, el esoterismo, la hechicería, la brujería, la magia, todas estas cosas. Y el día de hoy les voy a hablar un poco del lado desconocido del vudú, para los que no conocen sobre esta arte oculta, que la cual es el vudú. Así que los invito a que se pongan cómodos, se relajen, se coloquen sus audífonos y dejen que el conocimiento hacia el vudú entre por sus oídos. El vudú es una de las formas religiosas más antiguas que se originó en el oeste de África en tiempos desconocidos y desarrollado por la influencia de los católicos romanos. El misticismo y la espiritualidad, el significado africano de la palabra vudú es espíritu o misterio. Pero erróneamente a la creencia popular, la idea originaria de la práctica del vudú era la de sanar espiritualmente. Los practicantes del vudú describen su religión como una búsqueda de sus raíces ancestrales y la utilizan para buscar la sabiduría a través de la consecución de un nivel superior de conciencia. Un poco de la historia del vudú. El vudú entró en los ámbitos de la sociedad occidental mediante el comercio de esclavos de África Occidental, alrededor del año 1510, cuando millones de nigerianos de Gambia, Ghana y otros fueron llevados a trabajar a las plantaciones de América, en algunas partes del Caribe y América del Sur. Subyugados y despojados de toda humanidad por parte de sus amos, muchos encontraron consuelo y esperanza en sus creencias religiosas, que sirvió para darles un sentido interno de libertad. Cuando los africanos llegaron al Nuevo Mundo, se encontraron que sus creencias religiosas entraron en conflicto con la de sus amos, y como resultado se les prohibió practicar abiertamente su religión. Los amos europeos creían que mediante la separación de las diferentes tribus crearían la diversidad, en un simple estratagema, para evitar la comunicación entre los esclavos y así evitar la rebeldía. Pero esta estrategia fracasó completamente. Los africanos, a pesar de ser de diferentes países, diferentes tribus y de diferentes lenguas, fueron capaces de encontrar los elementos comunes en su religión mediante la adopción de las idiosincrasias de cada uno de los practicantes de las religiones. Se vieron obligados a practicar el cristianismo, que se incorporó a sus propias prácticas. Ellos encontraron que la forma en la que sus maestros practicaban su religión, es decir, el catolicismo, no eran tan diferentes de la manera en que ellos mismos practicaban su propia religión. Por ejemplo, en ambas se utilizaban inciensos, vestidos con trajes durante su adoración, y rezaban a sus santos pidiéndoles que intercedieran en su nombre. En Nueva Orleans, uno de los lugares más calientes en la práctica del vudú,
Hay una próspera comunidad de adoradores del vudú que se estima cerca de un 15% de la población. El enriquecimiento de la práctica del vudú en Nueva Orleans comenzó con la llegada de los dueños de las plantaciones, haitianos que buscaban primero refugio en Cuba durante la Revolución Haitiana. Pero no fue así el refugio seguro que esperaban, así que se trasladaron a Nueva Orleans llevando consigo a sus esclavos, quienes compartían sus creencias. En la actualidad, el vudú que se practica no es la versión más pura que se conoce. De hecho, es un conjunto de cultos ancestrales, magia popular africana, europea y la influencia de los indios tahitianos o taínos, indígenas de la región Caribe. Los taínos son los indígenas de la región Caribe, cuyas prácticas de curación se convirtieron en una parte importante del culto conocido hoy en día como vudú. La mezcla entre el vudú y la magia negra. Hoy en día el uso del vudú se asocia con la magia negra, pudiendo causar estragos en la vida de una persona, con el mero objetivo de destrucción de cualquier aspecto de la vida, creando problemas familiares, tensiones, fobias innecesarias, afectando negativamente a los niños, creando problemas de salud crónicos, destrucción de la paz mental e incluso causas de muertes no naturales y en circunstancias extremas. El uso del vudú junto con la magia negra no solo afecta a las circunstancias y perspectivas del futuro de una persona, sino que también le priva materialmente de todo lo que estaba destinado, además de problemas que pueden llegar a afectar al psique de la víctima, de tal manera que uno puede llegar a perder la fuerza de la voluntad y la energía mental para poder salir de la situación siniestra y no tener ningún deseo de vivir. Uno de los hechizos más conocidos atribuidos al vudú y la magia negra es el convertir a las personas en zombies. Se dice que este ritual es realizado por personas conocidas como Bokor, un brujo con capacidad de hacer el mal. En programas de años anteriores, en el que se llamaba el podcast de Terror y lo Paranormal, comentamos sobre el tema de cómo convertir a una persona en zombie. Dijimos la manera que lo utilizaban, pero como ya fue hace tanto tiempo, en programas próximos de El Diario del Terror trataremos de resumir un poco cómo se convertían las personas en zombie en esa época o cómo era la manera de convertirlos en zombie. Eso será en programas futuros, ya que, o el que lo quiera escuchar pronto, los invito a que busquen en el podcast del terror y lo paranormal que lo encuentran ahí en descargasdeterror.blogspot.com. Entonces ahí pueden encontrar ese programa. No recuerdo ahorita el nombre exacto de cuál llevaba, el cual llevaba ese programa, pero ahí comentábamos cómo se convertía una persona en zombie. Sigamos con el tema del vudú. Los muñecos del vudú, o de vudú, perdón. Entre la población de esclavos de Luisiana durante los siglos XVIII y XIX, la imagen de la magia mediante muñecos era común. Muñecos arcaicos unidos con tripa de gato o bramante y pegado con alfileres o espinas de pescado fueron descubiertos en varias plantaciones de Luisiana. Algunas de estas formas figurativas encontradas entre la población esclava dio a luz un sorprendente parecido con los propios muñecos africanos. Las figuras eran estéticamente provocativas, producidas principalmente en las regiones más bajas de África Occidental, de Benín y Togo. Estas figuras eran conjuntos artísticos, así como objetos mágicos, y que a menudo tienen una variedad de elementos conectados a la propia figura, como artículos personales, ropa, cuerdas o clavos, usando para activar su poder e invocar el espíritu. En verdad, estos muñecos de vudú son, o sea, son algo tétricos, me parecen muy tétricos, muy como miedosos, y si yo me encontrara uno de estos, no sabría qué hacer, ya que pues pensaría lo peor, ya que el mal es muy grande en este mundo y le pueden hacer a uno con un pequeño muñeco y una parte personal, o sea, una prenda personal de uno, una foto, una media, ropa interior, qué sé yo, un mal muy, muy grande a esta persona o a uno mismo. Los muñecos de vudú eran algo más que simples objetos mágicos, sino que también tenían un papel psicoterapéutico. Tradicionalmente, el muñeco se creó en respuesta a las necesidades específicas y se cree que ayudaba a las personas influyendo en los acontecimientos de sus vidas para fines positivos o negativos. En la actualidad, los modernos muñecos de vudú se llevan a cabo con un proceso de creación en el cual participa más de una persona. Por ejemplo, el artista crea el muñeco, el brujo activa energéticamente el objeto utilizado
utilizando una serie de objetos personales, como les dije anteriormente, y el cliente lo utiliza. En Haití existe otra forma de creación del propio muñeco mucho más amenazante. Los muñecos de trapo son creados y llevados a los cementerios para activar su poder. A veces estos muñecos de trapo son llevados a los cementerios y clavados en un árbol con un zapato viejo y un mensaje adjunto para actuar como mensajeros entre el mundo real y el espiritual. El vudú, ¿cómo se conoce hoy en la actualidad? Hoy en día, debido a la crisis en la que está sometido nuestro planeta, son muchas las personas que solicitan la ayuda de supuestos santeros que utilizan el ritual de vudú, bendiciendo al muñeco y permitiendo que el poseedor del propio muñeco comunique con los espíritus de una forma directa, solicitando ayuda en el amor, las finanzas, asuntos familiares, amorosos, etc. Pero el problema es que estas prácticas no son siempre realizadas por brujos originarios o con experiencia, sino que desafortunadamente no tienen los conocimientos necesarios para manejar ese tipo de energías, consiguiendo únicamente la destrucción mental, anímica y en algunos casos incluso económicamente a las personas que acuden a ellos como último recurso para poder solucionar sus problemas. Como les he dicho anteriormente, hay muchos estafadores. Yo creo que de 10 negocios que existan, de santería, de que se leen las cartas, la magia, el tabaco, todo esto, de 10, yo diría que solo uno en verdad tiene una persona que conozca el tema que se va a tratar. El resto, los otros 9, creería yo que son simplemente farsantes o personas que creen saber las cosas o hacer las cosas y simplemente quieren estafar a las personas. Entonces, como les he dicho siempre, los miércoles tengan mucha precaución si van a acudir a un brujo, a un hechicero, a una persona a un santero, qué sé yo. Tengan mucho cuidado, mucha precaución y siempre traten de hacer cosas buenas para usted y no hacerles el mal a los demás. Entonces espero les haya gustado el programa del día de hoy. Conocimos cosas muy interesantes del vudú. Si ustedes nunca han visto un muñeco de vudú, se los recomiendo. Busquen en Google, su buscador favorito, muñecos de vudú, verán que son en verdad tétricos, los verdaderos muñecos de vudú, no los que utilizan como peluches prácticamente. Entonces, se los recomiendo para que los busquen. Recuerden ingresar a descargasdeterror.blogspot.com, www.facebook.com/películasdeterror y nuestro canal en YouTube, Descargas de Terror, para que estemos conectados. También los invito a que compartan este programa en sus redes sociales, se lo recomienden a sus amigos. Y espero les haya gustado nuevamente el programa. Nos escuchamos mañana y recuerden, vean buenas películas, escuchen buena música y lean buenos libros. Adiós.